Sí, ya. Ya lo arreglé. Buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Tardes. Buenas. Dale. Bueno. Bien, entonces vamos a continuar revisando algunos aspectos de álgebra lineal, el que hemos llamado repaso, pero repaso no ha terminado siendo no tanto un repaso de cosas que y que 100% se han visto por todos, sino un repaso más bien como en el sentido de ir pasando rápidamente. De cierta forma podemos expresarlo así. Y ese repaso es acerca de álgebra lineal. Entonces vamos viendo los aspectos generales. Que van a ser útiles en todo el desarrollo del curso. Ok, entonces, álgebra lineal, nos habíamos quedado la última vez, enunciamos dos teoremas, los cuales pues vamos a demostrar el día de hoy porque en su demostración tienen elementos que son muy importantes de estudio y análisis. Entonces, vamos a ver. El primero de ellos era el teorema de la fórmula de dimensión de suma de espacios. Fórmula de la dimensión de la suma de dos subespacios. Y pues este decía en resumen dos cosas. Primero que la dimensión de S y T, la dimensión de la suma de S y T en el sentido de la clase anterior, pues, perdón, aquí es dimensión, pues esto es igual a la suma de las dimensiones, restándole la dimensión de el subespacio intersección de los dos subespacios. Aquí S y T están supuestos en un espacio vectorial más grande, B mayúscula. Y pues bueno, esto por un lado. Y si la suma entre ellos es directa, es decir, que la intersección es igual al espacio o al subespacio trivial, entonces la dimensión de la suma directa era simplemente la suma de las dos dimensiones. Entonces, este inciso es prácticamente algo directo de lo de arriba. Entonces, vamos a demostrar principalmente el inciso A y hacer un pequeño comentario para el inciso B. Ok. Entonces, tenemos que S y T son los dos subespacios de un espacio vectorial más grande que es B. Entonces, todo eso está en el teorema. Como tal, que escribimos la última clase. Entonces, primeramente vamos a comenzar definiendo este conjunto de vectores, U1, U2, U3, hasta un vector U sub P. Y a esto vamos a decir que es una base del espacio de intersección. Y pues vamos a especificar que en el caso de que sean de que este sea el espacio nulo, entonces, o mejor dicho, en el caso de que sea el subespacio trivial, entonces prácticamente la base va a ser vacío. Entonces, y aquí como comentario, ¿verdad? En el caso
en que la intersección sea el espacio nulo, si sigo diciendo el espacio nulo, pero en sí es el subespacio trivial, este conjunto es simplemente el conjunto vacío. Dado que el conjunto vacío es la base de este subespacio, el espacio tiene el elemento del cero y nada más eso, su base tiene, se puede demostrar que es igual al conjunto vacío. Ok. Entonces, hay un teorema en el libro. Entonces, usando el teorema 1.3, que ese teorema lo que nos dice en esencia es que si nosotros tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes, siempre podemos extender esa lista de vectores linealmente independientes hasta llegar a obtener una base. Eso es lo que nos dice ese teorema. Tenemos una lista de vectores linealmente independientes y podemos ir agregando convenientemente vectores de tal forma que obtengamos una lista que sea una base del espacio vectorial en el que estamos trabajando. Entonces, utilizando este teorema, podemos extender este conjunto hasta, podemos extender este conjunto a una base que va a tener esta forma, va a tener a todos los vectores U. Y luego vamos a tener una lista de vectores agregados que le vamos a denotar S1, S2, hasta SQ. Y esta base es de S. ¿Okay? Y pues, si este teorema 1.3 en algunas bibliografías se le suele llamar también teorema de la base incompleta o teorema de completación de base. Entonces sí tiene varios nombres. Específicamente aquí preferí usar la sección, el nombre exacto para que lo puedan buscar después, pero es correcto, también tiene ese nombre. Bien, entonces podemos extender este conjunto hasta obtener una base de S. Ese conjunto quedaría de esta forma y podemos extenderlo también de otra forma. Extenderlo y aquí con extenderlo me refiero al conjunto original, o sea, son dos extensiones diferentes del mismo conjunto de vectores a una base que siempre va a tener los U y luego voy a ir agregando vectores T1, T2 hasta T, sería en este caso R, ¿verdad? P, Q y R. Entonces, una lista de R vectores T que junto con los U van a formar una base de el conjunto T. Entonces, esto se puede hacer porque yo parto inicialmente de una base de la intersección. Entonces, yo como que lo extiendo en dos direcciones, uno para completar S y otra dirección para completar el subespacio T. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Luego, todo vector X que pertenezca a S más T, por definición, entonces se puede escribir como un elemento de S más un elemento de T. Así que técnicamente puede ser escrito como una combinación lineal de todos los, de la unión de las dos bases, básicamente, como combinación lineal de la unión de las dos bases, que sería esta. Y los T también. Y pues solo por si hay alguna duda, ¿verdad? La razón por la cual esto se puede hacer es que este X lo puedo escribir como un
pues voy a hacerlo acá. Este X lo puedo escribir como un S minúscula más un T minúscula. Este S se puede escribir utilizando todos estos vectores. Y el T lo puedo construir utilizando estos vectores, los U y los T. Así que si al final yo solamente junto las dos expresiones de, o los dos términos que tienen los U, al final voy a tener una expresión con los U, una expresión con los S y una expresión con los T. Así que definitivamente esto, este conjunto de vectores que escribo acá abajo, genera a todo el espacio S más T, ya que todo elemento de S más T se puede escribir en términos de esto. Entonces, voy a, llamemos a esto B. Entonces el span de B sería igual a S más T. Entonces, técnicamente lo que escribimos aquí es solo para comprobar la dirección, esta dirección. Pero como todos los elementos de B están contenidos en S más T, entonces también se tiene la otra. Por eso no la hago. Pero en sí, la igualdad se cumple. Esta era la parte más difícil, la otra es más directa porque cada uno de estos elementos pertenecen a alguno de estos dos. Entonces, de ahí ya se tiene. Entonces, ¿qué nos hace falta para demostrar que esto es una base? Nos faltaría demostrar que son linealmente independientes. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Ok? Entonces, supongamos que U más S más T es igual a cero, donde U es una combinación lineal de los vectores U. Entonces, exactamente, para seguir la misma notación del libro y no inventarlo, y así la pueden dar seguimiento luego. Entonces, si yo escribo U como combinación lineal de estos vectores, entonces sería la suma de los U sub J con un coeficiente que, para seguir la notación del libro, es utilizan alfa ahí. ¿Ok? U está dado de esa forma. S también es una combinación lineal. En este caso iría de J igual 1 hasta Q. Esos son de los SJ. Y con coeficiente rho. Rho sub J. Y el T. El vector T es una combinación lineal de los T. Así que sería suma desde J igual 1 hasta R. De sigma sub J. T sub J. Ok, nuestro objetivo para probar de que este conjunto de vectores de arriba es linealmente independiente, nuestro objetivo sería demostrar que todos los alfa, que todos los rho y todos los sigma son iguales a cero. Ya que esto, esta suma, es una combinación lineal de todos estos vectores del conjunto B. Entonces, ok, vamos a ver cómo procedemos a hacer esto. En primer lugar, el hecho de agruparlos de esta forma no es casualidad, es porque sabemos que S, solo el vector S pertenece al conjunto S, que el vector T pertenece al conjunto T, y el vector U pues pertenece a ambos, porque U es base de la intersección. Entonces, el hecho de tener esta igualdad aquí nos deja un detalle importante, y es que podemos notar que U más T se puede escribir como menos S, o de otra forma, que S se puede escribir como menos U más T. Entonces, esta igualdad, que de momento parece bastante trivial a partir de aquí, nos deja nos deja una conclusión bien importante, y es que tenemos esto, pero como U y T
pertenecen a T. Entonces, por propiedades de subespacio, ¿verdad? El menos u más T pertenece a T. Entonces, S va a pertenecer a T. Ok, pero ¿qué sucede? Esto significa que si S pertenece al conjunto S, y eso lo pertenece por definición, ¿verdad? Dado que esta S es parte de la base de S. Ok, entonces de aquí podemos concluir que S pertenece tanto a T, como lo acabamos de demostrar, y por definición pertenece a S también. Entonces pertenece a la intersección. Así que S puede escribirse como una combinación lineal de la base de la intersección o de los vectores de la base, que es la que definimos inicialmente aquí. Entonces S lo podemos escribir como una combinación lineal de los términos o de los vectores de la base de la intersección. Entonces sería la suma de J igual 1 hasta P de algunos coeficientes que vamos a llamarles beta, J por U sub J. Ok, si yo sustituyo esto bueno, de hecho no hace falta sustituirlo, simplemente con esto, nosotros tenemos que la suma, voy a usar esta expresión de aquí. La suma de J igual 1 hasta Q, de Rho sub J y S sub J, es igual a la suma de J igual 1 hasta P de beta sub J, U sub J. Voy a pasar todo de un solo lado, dejando 0. J igual 1 hasta Q, Rho sub J, S sub J. Bueno, esto sería menos, ¿verdad? Pero lo menos lo voy a agrupar aquí. Más el término que ya estaba a la derecha. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo una combinación lineal de los vectores S y los vectores U, que son en realidad la base de S. Aquí arriba lo dijimos. Los vectores U y los S conforman una base de S. Y aquí tengo una combinación lineal de los vectores de la base igualados a cero. El hecho de ser base automáticamente me dice que la representación básicamente que la representación en términos de los vectores de la base es única. En otras palabras, de hecho se podría decir más simple. Como esos vectores forman una base, son linealmente independientes, así que todos estos coeficientes que ven aquí son cero. Entonces, como esto es Q, como esto es una base de S, son linealmente independientes y por lo tanto los coeficientes P sub 1, bueno, desde la Rho, ¿verdad? Rho sub 1 debe ser igual a Rho sub 2, igual a Rho sub 3 y así sucesivamente hasta Rho sub Q y va a ser igual a beta sub 1, beta sub 2 y así hasta beta sub P, y todos estos van a ser iguales a cero. Ok, ¿qué ganancia tenemos con eso? Bueno, en primer lugar que ya quitamos unos cuantos de los términos que iban a ser iguales a cero, ya tenemos todos estos. Nos hacen falta los alfa y los sigma, pero eso lo vamos a sacar de esta relación. Como todos estos coeficientes rho son cero, significa que el vector S es cero. Así que aquí yo tengo una combinación lineal de vectores en T
De hecho, de los vectores de la base de T igualada a cero. Entonces, el mismo argumento va a aplicar. Solo hay que escribirlo. Luego, U más T va a ser igual a cero, ya multiplicando el negativo para que no estorbe. Entonces, o visto de otra forma, para hacerlo más evidente, y son los alfa, y aquí, perdón, aquí puse 0 y era P, y aquí la sumatoria hasta R de los sigma sub J, T sub J. Esto va a ser igual a 0. Y el mismo argumento de arriba, como estos U con estos T forman una base para T, entonces son linealmente independientes y por lo tanto todos los coeficientes van a ser igual a cero. Como el argumento es el mismo, no lo voy a escribir, simplemente voy a decir análogamente alfa 1 va a ser igual a alfa 2, así hasta alfa P, y va a ser igual a sigma 1, sigma 2, y todos hasta sigma R igual a 0. Entonces, como todos esos coeficientes fueron 0, el conjunto beta, perdón, el conjunto B es LI. Y por tanto, es una base de S más T. Y aquí ya solamente queda encajar. Porque si es una base, entonces, ¿cuál es la dimensión de S más T? Bueno, en la base habían P vectores de los U, ¿verdad? Entonces, es esto. También habían Q vectores de los S. Y también habían R vectores de los T. Y aquí vamos a hacer el clásico truco de sumar y restar P. O sea, sumar 0. Y reorganizarlo de la siguiente manera. P más Q. P más R. Menos P. ¿Y para qué era la utilidad de escribirlos o reorganizarlos de esta manera? Porque P más Q es la dimensión de S. Porque la base de S tenía los P vectores U. Y los Q vectores S. Y el otro término P más R. Es la dimensión de T, los P vectores U y los R vectores T. Entonces aquí esto primero es la dimensión de S más la dimensión de T y menos P. Y P era o es la cantidad de elementos en la base de la intersección. Y ahí está demostrada la fórmula. Y para el inciso B, simplemente decimos en particular, si esa intersección T es esto, entonces la dimensión de esa intersección T va a ser cero. Así que la dimensión de la suma directa es solo la suma de las dos dimensiones. Y ahí estaría demostrado este teorema. Que por lo menos una vez tiene que demostrarse. Y provisto de que no es muy claro con una asignatura de álgebra lineal en la carrera, pues agarramos un poquito de tiempo para revisarlo aquí. Entonces, bien, ya lo tenemos esto. Y por cierto, hay un pequeño detalle que parece inofensivo al principio, quizás se nos podría olvidar, pero que es necesario para poder simplemente utilizar lo demostrado en el inciso A para este ejercicio, y es que yo justo al principio escribí por aquí que en el caso de que la intersección sea esto, esto lo definimos como vacío. Entonces, ¿qué sucede?
Si yo no hubiese escrito esto, entonces estoy invalidando la demostración para el caso en el que esto ocurre. Entonces, este pequeño agregado de aquí me habilita a poderlo utilizar como resultado en el inciso B. Porque de hecho, si el caso de que esto fuese vacío, pues técnicamente el teorema 1.3 se puede utilizar, solo que pues prácticamente la extensión es esencialmente crear una base nueva desde cero, pero técnicamente igual, aquí no habría nada. Entonces estoy aquí, así que la base o esta de aquí quedaría simplemente a partir de los S en adelante. Este término de U no aparecería y pues todo lo demás seguiría igual, solo sería ir quitando los términos de U, así que por eso es válido aplicarlo, por ese pequeño comentario. Si no, habría que desarrollar una demostración aparte solo para este caso. Pues bueno, entonces ya tenemos este primero, que en teoría era más largo de los dos. El otro teorema que íbamos a demostrar era el de la matriz de la existencia de la matriz de cambio de base. Existencia de la matriz de cambio de base. Y pues este, lo que era largo realmente era el enunciado del teorema, pero vamos a intentar resumirlo. Entonces, un resumen del teorema, ¿verdad? Sea S, subespacio de B. También sea S1, S2, hasta SN, una base de S, y B1, B2, hasta BM, una base de B. Ok, entonces, de aquí, pues nosotros podríamos expresar cada S sub J de esta forma. S sub I para J igual a 1, 2, 3 y así. Hasta M. Perdón, hasta N. Y luego que si X pertenece a S, entonces X se puede escribir de dos formas, como la suma de J igual 1 hasta N de C sub J, S sub J, y se puede escribir como la suma de J igual 1 hasta M de B sub J, V sub J, para algunos coeficientes, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, si los coeficientes C y los coeficientes B los juntábamos en vectores C y B, entonces teníamos que, más aún, podíamos escribir esta relación, que B es igual a A por C, donde A es la matriz que surge de estos coeficientes, o mejor dicho, que se forma con esos coeficientes. Y por último decíamos que además las columnas de A son linealmente independientes. Entonces esto es como un resumen, y aún así es un poco largo, del teorema de la existencia de la matriz de cambio de base. Ok, entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que demostrar en este teorema, pues no es simple, no es de hecho demostrar, porque analizándolo es bastante evidente, pero tenemos que justificarlo más que todo, es esta relación de aquí. Entonces, ¿por qué yo puedo escribir a los S sub J de aquí de esta forma?
Bueno, tenemos que... Como cada S sub pertenece a B, por el hecho de ser subespacio, la principal característica es que es subconjunto, como cada S sub J pertenece aquí, entonces puede expresarse como combinación lineal de este conjunto, que es la base de B. Entonces, de ahí el resto es, bueno, ¿por qué los coeficientes se escriben de esta manera? Es simplemente por comodidad, porque yo le puedo poner, o sea, yo puedo venir, y esto no es parte de la demostración, es solamente una aclaración, yo puedo agarrar S1 y escribirlo como B1 por B1. Bueno, igual, B2 por B2 y así, hasta el último. Y luego agarro S2 y lo escribo con C ahora. Y así. Y luego agarro S3 y lo escribo con D. Entonces, básicamente es un poco incómodo estar usando una letra diferente para cada uno de los términos que están escritos o están indexados o indizados, sería la palabra correcta, a través de estos números. Entonces, mejor simplemente digo, bueno, S1, los términos van a ser, o sea, yo voy a tomar un A1. Y voy a utilizar sus entradas como los coeficientes de la combinación lineal. Es decir, voy a tener al B1 aquí, al B2, al B3 y así hasta el B sub N. Y los coeficientes voy a colocarlos de esta forma. Voy a tomar un A1. Y voy a colocarle como, esta es la primera entrada del vector A1, va a ser A1, 1. Esta es la segunda entrada del vector A1, entonces A2, 1. Luego la tercera entrada del vector A1, A3, 1. Y la enésima entrada del vector A1. Ahora, ¿por qué el 1 lo coloco a la derecha en lugar de a la izquierda? Tendría más sentido colocarlo a la izquierda. Y es simplemente mera convención para que los coeficientes estos queden en vertical, ¿verdad? Entonces, sí, para que queden en vertical, básicamente. Entonces, el S1 se vería así, el S2 se vería de esta forma. Y así. Y así con todos. Es básicamente solo un comentario para el tener claro por qué una notación matricial es conveniente aquí. Entonces, bueno, ya visto que se puede escribir esta relación con esto escrito principalmente por conveniencia, más allá de por una razón en específico, entonces esto se puede escribir. Ya está justificado. Ok. Ahora pasemos a esto de aquí. Ahora bien, si X pertenece a S, entonces estamos claros de que como S tiene esta base, entonces yo puedo escribir a X como la suma de los elementos de o de una combinación o lo puedo expresar como combinación lineal de los términos de esa base. Entonces, y pues puedo llamarles C sub J a esos coeficientes de esta forma. Y además, bueno, ¿qué sucede ahora? Como cada uno de estos S sub J lo puedo escribir como escribimos acá arriba,
Entonces yo esta suma la puedo escribir de esta forma, j igual 1 hasta n de c sub j, y en lugar de s sub j voy a escribir la suma de i igual 1 hasta m de a sub i j por b sub i. ¿Ok? Ahí simplemente con el reemplazo. Ahora vengo yo y con este c sub j lo coloco dentro de la sumatoria, y en sí no afecta al respecto. Entonces tengo las dos sumatorias aquí. Sumatoria en J, sumatoria en I. C sub J, A y J por B sub I. Estos dos siguen siendo escalares, ¿verdad? Este sigue siendo el vector. Así que no hay ningún problema ahí. Ahora en este punto hago un intercambio del orden de las sumas. Entonces primero escribo el I. Luego escribo el J. ¿Okay? Ahora, como este B sub I no depende de J, en realidad yo puedo agrupar toda esta suma. Toda esta suma que tiene los términos en J. Y pues a esos términos yo los puedo llamar sería B sub I. Entonces, I igual 1 hasta N, como hago la suma en J, aquí adentro ya no quedaría ninguna J si yo le coloco un nombre. Así que va a ser simplemente B sub I por B sub I. Donde aquí sí hay que especificar, donde para que eso se pueda hacer, los B sub I tienen que ser igual a esa suma. J igual 1 hasta M de C sub J por A y J. O también visto de otra forma, por mera propiedad conmutativa, esto se puede escribir como A y J por C sub J. ¿Y qué sucede? En realidad, este es exactamente lo mismo que la iésima entrada de la multiplicación de una matriz A con estas entradas, A y J, por un vector C. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, si yo multiplico una matriz con un vector para obtener la entrada I, yo multiplico entonces la fila I por la columna, por la única columna, que es todo el vector C. Y pues técnicamente si yo multiplico la fila I, dejo la I fija y me muevo por toda la, por todas las columnas, ¿verdad? Que es exactamente lo que sucede aquí. En todo este término, la I está fija y la sumatoria me indica que yo voy variando a lo largo de toda la, de todas las columnas. ¿Me explico? Entonces, de aquí el vector B es exactamente igual a A por C, donde C es igual a C1, C2, hasta C sub M sería transpuesta, y B sería B1, B2, hasta B sub N transpuesta. Entonces, en este punto del teorema, pues ya he probado casi todo. Solo me falta probar que las columnas de la matriz que nos queda aquí son linealmente independientes. Y bueno, aquí faltaría decir donde, tal vez aquí no iría una I, sino una coma. Y A es simplemente la matriz A y J. De tamaños, y a ver, sería N por M. Sí, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Solo déjenme ver si los índices están bien, a ver si no los confundí. Ok, sí, en algún momento los confundí porque los S solo eran N. Vamos a ver en qué momento fue. Es aquí.
cuando intercambié las sumas, intercambié los índices, pero no las cantidades de arriba. Entonces, el m estaba acá afuera, el n estaba aquí adentro. Entonces, esto era m. Y estos dos eran n. Ok. Eso me indica también que tengo que cambiar estos índices. Los c son un total de n. Y los b son m. Ahí está. Y el orden sería de m por n. Como lo decía en el teorema original. De ser no en el resumen, sino en el teorema. Ok. Lo único que nos falta aquí es cómo demostramos que las columnas de una matriz son linealmente independientes. Pues hay múltiples formas, pero una de ellas, para demostrar que las columnas de A son linealmente independientes, probaremos que la única forma en la que A por C pueda dar cero es que C sea cero. Ok, ¿cómo es que esto es lo mismo probar que son linealmente independientes? Porque la independencia lineal era algo bien establecido. La combinación lineal de los vectores me da igualada a cero. La única forma era que todos los coeficientes sean cero. De hecho, esto que está justo aquí abajo es exactamente lo mismo. Porque si yo tomo la matriz A y la represento como un vector de vectores, entonces le llamo aquí A sub 1 a la primera columna, A sub 2 a la segunda columna, A sub 3 y así hasta, a ver, tiene n columnas, entonces hasta A sub n. Y yo lo multiplico por un vector C de n entradas, C sub 1, C sub 2, C sub 3 hasta C sub n. Bueno, esto ya sería A por C, ¿verdad? Aquí, esto ya sería A por C. Lo podemos escribir de esta forma. Y pues si hacemos la multiplicación aparente aquí, lo que nos quedaría sería A sub 1 por C sub 1 más A sub 2 por C sub 2 y así. A sub n, C sub n. Entonces, esto se puede hacer porque realmente es una operación de matrices por bloques, solo que aquí ya están agrupados en bloques en bloques verticales, pero sí es válido. Y pues técnicamente esto es una combinación lineal de las columnas de la matriz A. Entonces, si yo igualo esto a cero, para que sean linealmente independientes, entonces todos estos coeficientes deben de ser cero. ¿Y en qué se traduce que los coeficientes sean cero? En que el vector C, descrito de esta forma, sea el vector C. Entonces, por eso, basta comprobar esto de aquí. Ok. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Entonces, CAB igual a cero. Sería en CM. ¿Okay? El cero del espacio vectorial CM. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es, aquí lo definí mal, me hizo falta un paso intermedio. La cosa es, nosotros sabemos que si C es igual a cero, esto se va a cumplir sí o sí. O sea, sabemos que hay una solución. Lo que vamos a demostrar ahora es que no hay otras. Entonces, CAB
igual a esta cantidad. De tal manera que esto sea 0 para algún C. Esté dado de esta forma. C sub n. Sí. Entonces vamos a decir que para algún C vamos a definir a B como el producto de estos dos. Y convenientemente lo vamos a definir para que esto sea 0. Nuestro objetivo aquí va a ser demostrar que C es el vector 0. Pero auxiliándonos de esta relación de aquí, de que B es igual a A por C. Ok. Entonces, definamos. Definamos X de tal manera que estas sean los coeficientes en la base S. Es decir, que X se escribe como la sumatoria desde J igual 1 hasta M de los C sub J por los S sub J. Otras palabras, este es un vector de coordenadas en la base S, en la base de los vectores S. Ok, entonces, como vimos arriba, o sea, como lo acabamos de probar, entonces esto se puede escribir como, o se puede escribirlo en palabras, entonces, por lo anterior demostrado, X se puede escribir como una suma desde I igual 1 hasta n de b sub i por v sub i. ¿Ok? Entonces, porque prácticamente es lo que probamos aquí. En esencia, lo que acabamos de probar es que x, si yo lo escribo como c sub j por s sub j, yo lo puedo escribir como b sub i por v sub i. ¿Dónde? Donde B sub I es igual a esto. A sub IJ por C sub J. Sí, es verdad. Solo déjenme revisar los índices. Sí. Ah, no, es hasta N. Ok. Hasta N. Ok. Entonces, que de hecho también lo demostramos, B es igual a A por C. Entonces, permítanme que creo que ok. Permítanme. Ah, sí. Bueno, básicamente la idea aquí no es tanto esta conclusión, sino que como B es igual a 0, entonces el hecho de que X se puede escribir de esta forma, como cada uno de los B sub I son 0, entonces X es igual al vector 0. Y si X es igual al vector 0, entonces como X también se escribe de esta forma, tenemos que 0 es igual a la suma de J igual 1 hasta M de los C sub J, S sub J. Pero estos son elementos de una base. Por lo tanto, son idealmente independientes. Así que, como los SJ son linealmente independientes, entonces la única forma es que los C sub J sea igual a 0.
Y esto para todo J, ¿verdad? Para J igual 1, 2 hasta N. Entonces C queda igual a 0. Y ahí está. Ok, entonces ahí estaría. Ahí estaría demostrado entonces que las columnas son linealmente independientes por lo que discutimos arriba. Ok. Bien, entonces, bueno, por hoy podemos quedarnos hasta aquí. Mañana vamos a definir un par de conceptos que no lo vamos a utilizar demasiado, pero sí lo vamos a estar mencionando una que otra vez, que son el espacio columna, también llamado rango de una matriz, y el espacio fila, que vamos a hacer solamente una mención al respecto, y el espacio más importante que se relaciona con el rango, que es el espacio nulo o el kernel de una matriz. Entonces, que son conceptos que después se pueden expandir a otro tipo de situaciones, pero vamos a ver esos conceptos y también enumerar unos cuantos resultados acerca de esas cantidades. Entonces, eso lo vamos a hacer brevemente. En sí no nos interesa mucho en detalle analizar sobre el rango y el kernel de una matriz. Entonces va a ser un repaso rápido, pues con unos cuantos ejemplos. Y vamos a seguir avanzando en este repaso de álgebra lineal, que me parece que lo podríamos terminar tal vez el miércoles o si no hasta el jueves. Aún faltan unas cositas. Y ya pues luego podemos entrar de lleno a los conceptos de álgebra lineal propiamente numérica. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta antes de que terminemos por hoy. Okay. Licenciado, las clases no la graba, ¿verdad? Para subirlas al campus. ¿Cómo no? No es posible. Está siendo grabado justo en este momento. El único detalle con el campus es que últimamente cada vez que entro pasa caído, entonces si no he actualizado algo es principalmente por eso, pero voy a... Perfecto, doctor. Listo, muchas gracias. Ok. Ah, perfecto. Cualquier cosa voy a buscar alternativas y les paso los enlaces de las grabaciones por el grupo, pero vamos a buscarle una solución en caso de que no haya solución con el campus, ¿verdad? Al menos en estos últimos días. Pero listo, así vamos a ir haciendo entonces. Mil gracias, licenciado. Feliz tarde. Perfecto, tengan feliz tarde. Seguimos mañana. Sí, la clase va a ser principalmente de lunes a jueves, salvo que alguna eventualidad suceda, va a ser de lunes a jueves. Gracias, Lee. Feliz tarde. Listo. Mañana. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Lee. ¿No?